Tenemos que usted escuche, amén, porque es necesario que el hombre entienda, amén, que no puede con su propia fuerza. Así que quisiera tomar, ¿verdad?, unos minutos para hablarle lo que es la palabra del Señor en esta tarde. Y quiero leer en el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16 en adelante. Leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mira lo que dice la Biblia, amigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Padre, te damos gracias en esta preciosa hora. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor y tu misericordia, y por el privilegio que tú nos has dado en esta preciosa tarde de poder estar aquí.